Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este arbolito navideño que podemos utilizar para decorar cualquier sitio. Para este proyecto vamos a utilizar hilo verde. Este que yo voy a utilizar es 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Un poco de amarillo para tejer la estrella, un gancho de 3 milímetros, aguja lanera, tijeras y algún hilo, listón, algún cordón que quieran utilizar para colocar aquí en la parte de la estrella para utilizarlo como colgante. Este que yo voy a utilizar viene en la descripción como cinta decorativa metalizada, pero pueden utilizar el tipo de hilo o listón que ustedes prefieran. Este árbol navideño lo vamos a tejer en dos piezas. Cada una de las piezas medirá 6 centímetros de alto aproximadamente y la parte de abajo 5.5 centímetros de ancho aproximadamente. Con esto vamos a tejer dos piezas, las vamos a unir y las vamos a coser por toda la orilla. Para esto vamos a iniciar tejiendo cadenas. Primero voy a hacer un nudo corredizo, yo lo hago de la siguiente forma. Tomo mi hilo, le doy vuelta a dos de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por detrás, la tomo aquí enfrente y estiro. Ya con esto tengo mi nudo corredizo, el cual puedo ajustar de esta hebra pequeña. Lo voy a ajustar a la medida de mi gancho aproximadamente. Y ahora voy a comenzar a tejer cadenas. Voy a tejer 13 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la primera cadena no voy a tejer nada, solamente para darle un poco de altura al primer punto que vamos a tejer. Entonces me brinco la primera cadena, me voy a la segunda y en esta segunda voy a tejer un punto bajo. Inserto el gancho, tomo hilo, lo paso por esa cadena, levanto, tengo dos hebras aquí en mi gancho, tomo hilo y cierro. De esta forma ya tengo un punto bajo. En la siguiente cadena haré otro punto bajo, en la siguiente igual. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada cadena. Nos deben de quedar 12 puntos bajos en total. Terminamos nuestra primera fila, que es de 12 puntos bajos. Ahora, siempre que vayamos a iniciar con la siguiente fila, vamos a levantar con una cadena. Giramos nuestro trabajo y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos, haciendo una disminución en cada orilla. ¿Cómo haré la disminución? Brincándome siempre el primer y último punto. Aquí voy a comenzar a tejer. Este sería el primer punto donde debiera tejer, pero me lo voy a brincar. De donde sale esta cadena, aquí no voy a tejer nada. Me brinco al segundo punto y ahí voy a comenzar a tejer. Uno. Después voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Estoy por terminar la segunda fila. Me restan dos puntos, el penúltimo y el último. En el penúltimo punto no voy a tejer nada, me lo brinco y me voy al último punto. Ahí voy a tejer mi último punto bajo y ya tengo en total 10 puntos bajos porque me brinqué el primero y el penúltimo. Ahora para la siguiente vuelta levanto con una cadena, giro mi trabajo y aquí sí voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Esta esquina que está aquí es mi primer punto, ahí ahora sí voy a tejer un punto bajo. En total me deben de quedar igual, 10 puntos bajos. Estoy tejiendo mi último punto bajo. Ahora, para la siguiente fila levanto con una cadena, giro mi trabajo y nuevamente voy a tejer con una disminución en cada esquina. Me brinco el primer punto, me voy al segundo y ahí voy a comenzar mi primer punto bajo. Y ahora sí nuevamente un punto bajo sobre cada punto. Estoy por terminar esta fila. Me restan dos puntos, el penúltimo y el último. Me brinco el penúltimo, me voy al último y hago mi último punto bajo. Y aquí en total me quedan ahora 8 puntos bajos. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Tienen que ser 8 en total. Termino con esta fila de 8 puntos bajos. Ahora levanto con una cadena,
Para continuar con la siguiente vuelta, giro mi trabajo y otra vez voy a tejer con disminución en la esquina. Me brinco el primer punto, me voy al segundo, y ahí comienzo mi primer punto bajo y continúo con un punto bajo sobre cada punto. Estoy por terminar mi vuelta, me queda el penúltimo y el último punto. Me brinco el penúltimo, me voy al último y ahí voy a tejer el último punto bajo. Y ahora me quedan aquí en total 6 puntos bajos. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto, que también tienen que ser 6 en total. 3, 4, 5 y 6. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y nuevamente me voy a brincar un punto. Me brinco el primero, me voy al segundo y hago un punto bajo. Sigo tejiendo puntos bajos, al llegar al penúltimo me lo voy a brincar, me voy al último, lo hago y ahora solo tengo 4 puntos bajos en total. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer con disminución. Me brinco el primer punto, me voy al último, hago un punto bajo. Me brinco el penúltimo, me voy al último y hago el segundo. Ya solamente tengo 2 puntos bajos disponibles. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada uno. 1 y 2. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y ya solamente voy a tejer un punto bajo. Me brinco el primero, me voy al segundo y último. Ahí voy a tejer un punto bajo. Ya solamente tengo un punto disponible. ¿Qué voy a hacer? Girar mi trabajo sin levantar con una cadena, solamente giro y en ese único punto bajo que tengo disponible hago un punto deslizado. Y de esta forma ya tengo aquí un triángulo que va tomando la forma de nuestro árbol navideño. Ahora lo que vamos a tejer es puntos bajos por toda la orilla para que no se vea este borde, para que quede mucho mejor como este. Este todavía no tiene puntos bajos por la orilla, este sí y se ve mucho mejor. Más derecho toda la orilla. Entonces terminé aquí con un punto deslizado. Voy a comenzar tejiendo de este lado izquierdo los puntos bajos por toda la orilla. Giro aquí un poquito y en esta primera fila voy a tejer un punto bajo. Aquí los puntos no están muy visibles ya que son puntos bajos de lado, entonces hay que tratar de dar los puntos a la misma altura, que no esté muy separado uno de otro. Estoy por terminar los puntos bajos de esta orilla donde comencé. Me resta una esquina. Aquí voy a tejer un punto bajo. Con eso terminaría toda esta parte. Ahí mismo voy a tejer otro punto bajo para que esto gire un poquito y ahora comenzar a tejer puntos bajos de este lado. Aquí lo giro un poquito y ahora sí voy a tejer un punto bajo sobre cada punto en esta parte de abajo. Ya estoy por terminar los puntos bajos de aquí, de este lado. En la última esquina hago el último punto bajo. Ahí mismo, en ese mismo punto, en esa misma esquina, hago otro punto bajo para que se gire un poquito, se gira levemente y te permite tejer ahora de este lado. Entonces voy a tejer aquí igual, puntos bajos por toda la orilla. Ya terminé este último lado de puntos bajos y aquí al terminar podemos cerrar en el primer punto con un punto deslizado y vamos a cortar este hilo dejando una hebra suficientemente larga para con esta hebra poder coser ambas piezas. Una vez que ya hemos terminado una pieza vamos a tejer otra exactamente igual,
Y en la segunda pieza no es necesario dejar esta hebra tan larga, ya que solamente vamos a necesitar una para poder coser ambas piezas. Ahora vamos a coser, vamos a colocar la parte de adentro, que es donde tenemos esa hebra de hilo suelta. Las vamos a dejar adentro, no se van a notar. Vamos a enhebrar nuestro hilo, este que dejamos largo en nuestra aguja lanera, y vamos a comenzar a coser. Aquí en esta esquinita, en la punta, en la parte de arriba, que es donde terminamos, tenemos este hilo. Entonces en la otra pieza vamos a dar una puntada justo en esa esquina de igual manera para hacer nuestra primer unión. Ahora sí, vamos a comenzar a coser por toda la orilla. Regularmente cuando tejemos, cada uno de los puntos tiene dos hebras, la que está por aquí enfrente, la exterior, y la interior, que es esta de este lado. Para coser aquí vamos a tomar la hebra interior de cada punto, de la parte que tenemos aquí enfrente y la parte que tenemos atrás. Aquí, por ejemplo, este es el punto. Lo puedo coser junto, si así lo prefiero y se me hace más fácil. Tomo este punto que tengo aquí disponible, el que esté a la misma altura aquí en la parte de enfrente también, y voy a pasar toda mi aguja. La diferencia sería esta. Esta parte queda más cerrada. Si queremos que quede un poquito más abierto como este, entonces lo haremos de la siguiente forma. De ese punto voy a tomar únicamente la hebra interior, que es esta. Este es el punto completo, esta es la hebra interior de ese punto. El punto que está en la pieza de enfrente, a la misma altura, voy a tomar igual esta hebra interior de ese punto. Y voy a pasar mi aguja. Y listo. Ahora en el siguiente punto. Ese es el punto completo, se los voy a volver a mostrar. Espero que se vea bien. Voy a tomar únicamente esta hebra que está aquí en la parte interior. El punto que está a la misma altura en la pieza de atrás, igual la hebra interior de ese punto. Y paso. Así voy a ir tejiendo por toda la orilla, por cada uno de los puntos. Antes de terminar de coser toda la orilla, cuando nos quede un pequeño aquí espacio abierto, vamos a rellenar esta pieza. Al terminar de coser ya por toda la orilla y que ya hayamos terminado de rellenar, vamos a esconder esta hebra. Primero hacemos un pequeño nudito aquí para que no se nos vaya a soltar. Y después pasamos la hebra de hilo que nos sobró hacia otro lado por la parte de abajo y cortamos. Y ya tenemos nuestra pieza principal, que es el arbolito navideño. Ahora vamos a tejer la estrella. Para la estrella voy a utilizar hilo amarillo y el mismo gancho de 3 milímetros. Para esto vamos a formar un anillo mágico. Yo lo hago de la siguiente forma. Tomo mi hilo, le doy vuelta a dos de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por atrás, la tomo enfrente y estiro. Aquí tengo un nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí en el centro. Tomo hilo y lo paso por ese espacio. Ya tengo aquí mi anillo mágico. Ahora voy a tejer dentro de este anillo mágico 10 puntos bajos. Primero hacemos una cadena. Y ahora sí, comenzamos los puntos bajos. Todos irán dentro de este anillo mágico. Terminamos los 10 puntos bajos y estiramos de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico. Ya que cerramos el anillo mágico, ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Aquí está el primer punto bajo que hice al inicio. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar a tejer los picos. Cada pico de esta estrella será de 3 cadenas y en ellas vamos a tejer un punto bajo y un punto medio alto. Vamos a levantar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. En la primera cadena no se teje nada. En la segunda haremos nuestro punto bajo. En esta segunda cadena que acabamos de tejer, el punto bajo. Y en la tercera y última cadena, que es la que está aquí abajo, el punto medio alto.
El punto medio alto es primero tomar hebra, insertamos el gancho en esa cadena, tomo hebra, saco y cierro pasando por estas tres hebras que tengo en el gancho. Ya tengo mi primer pico. Voy a contar un punto, dos. En el segundo, cierro con un punto deslizado. Y de esta forma tengo mi primer pico. Así vamos a formar los cinco picos de la estrella. Lo voy a volver a repetir. Levantamos con tres cadenas. Una, dos y tres. En la primera cadena no tejemos nada. En la segunda hacemos un punto bajo. Y en la última cadena un punto medio alto. Termino y voy a cerrar este pico en el segundo punto. Contamos aquí este que está aquí enseguida. Es el primero. En el segundo cierro con punto deslizado. Ya tejimos dos picos. Vamos a tejer los tres restantes. Estoy por terminar mi estrella. Ya solamente me falta un pico. Y aquí me restan exactamente dos puntos, que es donde voy a cerrar. Levanto para mi último pico con tres cadenas. Igual. Me brinco en la primera. En la segunda hago un punto bajo. Y en la última un punto medio alto. Termino y cierro este pico en la segunda cadena. Una y dos. Ahí hago mi punto deslizado. Termino de cerrar. Corto este hilo dejando una hebra un poco larga, porque con esta hebra que acabamos de cortar vamos a coser nuestra estrella en nuestro arbolito. Para coser la estrella en nuestra pieza principal, que es el árbol navideño, es solamente colocarla aquí justo al centro. No enfrente, porque si la colocamos enfrente, por atrás se verá la estrella incompleta. Entonces justo aquí, donde terminamos que quedó esta hebra, en este triangulito que se forma aquí, lo vamos a colocar aquí para que de ambos lados se vea igual. El pino por este lado y por este lado tenga la misma forma, así como estos. La primera puntada la vamos a dar justo al centro, porque esta hebra está también justo al centro. Entonces ahí vamos a colocarla y ya sobre esto es sencillo, es solamente ir dando puntadas de un lado a otro por toda la orilla. Al terminar de coser la estrella, vamos a realizar un pequeño nudito, de preferencia aquí en la parte amarilla de la estrella, para que no se vaya a notar. Termino y ahora sí, escondemos este hilo que nos sobró, pasándola entre el tejido sin que la aguja se vea por la parte de atrás ni por la parte de enfrente, para que no se vea esa línea de hilo cruzada que estamos escondiendo. La pasamos las veces que sean necesarias. Cortamos y listo. Ahora sí, vamos a colocar nuestro colgante. Este que les mencioné al inicio es el que yo voy a utilizar. Lo voy a colocar justo aquí en la punta de la estrella. Estas las podemos utilizar para colgarlas en algún sitio donde nosotros queramos para decorar. Incluso las podemos poner en nuestro árbol navideño, o también otra idea es colocarla en una extensión de estas de luces que son de baterías. Y podemos utilizar este tipo de pincitas que son muy chiquitas. Podemos colocar nuestro pinito o nuestro árbol navideño, colocarle una pinza y con la luz que tiene esta extensión se verán muy bonitos. Esta sería una de las opciones que puedo darle. También pudieran colocarlos en un accesorio como este tipo para decorar algún sitio, como les decía antes, también las pueden colocar en el árbol navideño o donde ustedes lo prefieran. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.